historia de ver un gran agujero en el suelo, al norte de aquí. Creo recordar que entré por él y escondí el huevo al otro lado. Vayamos ahí primero. Espera, Tester, hay algo que quería decirte. Según informan, otro fantasma se echó a mi castillo y me encantaría que le fuéramos a dar una paliza. Al ser cuatro en el equipo, será un panecillo comido. Pero, ¿y el huevo? Además, ahí están resguardadas unas botas doradas que te pueden venir de lujo. De acuerdo, pero tenemos que volver hacia el castillo a pie. Si tan solo supiéramos de un poder PCI que pudiera teletransportarnos. Si tan solo. Bueno, vamos. Escucha atentamente. ¡No! Los ignorantes como tú no saben apreciar mi arte.
Persona, hablemos con él. ¿Sí? Creo que no sabe nada. Eres una gran persona. Me encantaría compartir mis cosas contigo. ¿Qué tal, lombrices? ¿Quieres comprar algo? ¡Sí! Decidiste, mira. Sí, vamos bien. Era un agujero como este. Pero... ¿había tanto esa última vez? Bueno, da igual. Tiene que ser uno de estos. Saltemos por cualquiera de ellos. Sí, es aquí. Escondí el huevo en esta cosa. Bien, aún está aquí. Duster, ¿estás bien? Sí. Estoy bien. ¿Qué hacías ese rayo? Ha estado cerca.
se marche con el huevo. Hay que ir tras él. Esta torre se ve muy bien desde el fructitivo. Me pregunto, ¿para qué sirve? ¡Ah! Olviden este montón de chatarra. Hay que ir a alcanzar esa cosa, ¡ya! Lástima que no tenemos DP suficientes. Volveremos luego. A ver, ¿qué será este edificio? ¡Entremos! Oye, ¿tú te quitas la máscara cuando vas al servicio? No, por... ¿Tú sí lo haces? ¿Te la quitas cuando cada vez que vas al servicio? ¿Con el atraso que es tener que volver a ponérsela después? Sí, siempre me la quito. Tan raro es, y hasta hay una percha para colgarlas. Iu, ¿tú eres tonto? Eso no es para colgar tu máscara. Ahí es donde cuelgan las bolsas, los paraguas y lo demás. Ok, que eso era para las máscaras. Así, pero por eso siempre me costaba tanto colgarla. Hey, vosotros, ¿qué problema tenéis? ¿Qué estás mirando? Ah, es... ¿Qué estaba este jaleo? ¿Qué demonios? ¿Señor? No, ¡no lo había visto, señor!
disculpe mis modales. Mis comandantes, ese tengo tan raro es un mal ejemplo para las tropas. Aquí tiene una moda limpia, señor. Cámbiese de inmediato, por favor, y se escolta también. Bien, mucho mejor. Vuelvo a mi puesto, señor. Parece que ha habido algún tipo de confusión, pero nos viene de perlas. Encontremos esa cosa antes de que nos cubran. Aprovechemos el bot. Señora, para notarse cómo funcionan los astillosos, básicamente pones esta cosa en la astilla, luego soltamos a altos niveles de voltaje, y ¡pum! La astilla cubre vida. ¿Lo ha entendido? Bueno, si he de serle sincero, yo tampoco lo entiendo todo. Dispositivo de rehabilitación, ideal para cuando uno está cansado. Y un astilloso averiado salir corriendo por la puerta de atrás. Sí. Cuando los astillosos se estropean, ¿se suben al primer camión que había en el vertedero? Si uno se para a pensar en ello, resulta un poco triste. Sí. ¡Rayos! ¡Que no escape! Que tiró algo a la basura por accidente. Si viene a seguir ese camión, es esta vaina. El vertedero se encuentra al noroeste. Deja prisa y recupere eso tan barato su tiro por accidente. Ah, y tenga mucho cuidado con las superficies deslizantes. Bien, conduzca con precaución.